Tampico, acá estáis, señores. Aquí miren, ahora bajo la lluvia. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que los strippers estén bien activados. Esperemos tener buena suerte. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a ustedes, señores, que están ahí siempre pendientes de nuestros videos. Saludos de parte del Guanaco Solitario, activado al 120. Aquí vamos, señores, una vez más a una nueva aventura. Salí temprano del trabajo y ahora quiero llegar acá y ver qué pasa este día. La verdad, no hemos pescado bajo la lluvia. Ahora me acompaña aquí mi esposa y vamos a ver qué nuevas capturas tenemos este bonito día. Aquí, como pueden ver, está muy bonito el lugar. Vamos a ver qué aventuras hay este día, de a ver si el pescado anda activado cuando está lloviendo. Quiero tener esa nueva aventura, más que todo, del lago de Castle Lake, California. Aquí vamos despacio a ver qué sucede este día tan bonito. Está lloviendo, está muy muy verde todos los lugares ya. La verdad es una bendición de que ha vuelto a enverdecer todos estos lugares. Ya no tenemos el problema de que haya fuego. Ahora el problema es los deslaves, pero pues así es esto de la naturaleza, del agua, que hace enverdecer todos estos lugares, lo pone muy bonitos. Y aquí vamos, señores, dándole las gracias a cada uno de ustedes, los suscriptores, y aquí llevamos ahora al sheriff al frente de nosotros. Sí, pues hay pescadores allá, mira. Este lugar nunca lo cierran, este lugar siempre está abierto. Ahí, como pueden apreciar, ahí llevamos al policía al frente, que los va guiando, ¿qué? Rumbo al lago. Aquí una vez más el guanaco, señores, activado al 120. Al parecer, miren, este, esperemos tener buena captura este día. Se ve todo pacífico, tranquilo. Y pues miren, señores, una pesca bajo la lluvia con una gran emoción, una gran alegría, que vamos a pescar una vez más a Castle Lake, California. Ahí, como pueden apreciar, miren, señores, este es el lago, está grandísimo el lugar. Este, vamos a ver qué suerte tenemos esta tarde. Ya es la 1 de la tarde y venimos a pescar un rato. Acá vamos a llegar al lugar donde siempre hemos pescado. Aquí ya casi llegando al lugar apropiado de donde parqueamos para ir a pescar. Señores, vamos a cortar este video y le seguimos grabando al momento. Bueno, señores, miren, aquí estoy ahora pescando aquí en Castle Lake, bajo el agua. Miren nomás qué bonito lugar. Miren,
como pueden apreciar ahí, aquí tengo mi sombrilla, miren, ahí pueden apreciar la caña ahí bajo el agua, miren, acá está la otra, estamos esperando un pique a ver qué cae ahora. La verdad, señores, no me voy a ir hasta que cierren. Ya esta aventura quería vivirla y la verdad la voy a aprovechar. Como pueden ver ustedes, miren. Todo está nublado de... No nublado, está lloviendo, la verdad, miren. Miren. Miren qué bonito lugar. Ahí como pueden apreciar, miren la lluvia. La verdad, esto es una bonita aventura, miren. Miren cómo comienza a correr el agua ya. Espero de que haya una captura al menos este día para poderles grabar un poco y mostrarle a ustedes que bajo la lluvia también se puede agarrar pescado. Ya como pueden ver, miren, señores, andan dos, tres barcos, creo. Uno ya van saliéndose, ya no le gustó mucho lo de la lluvia. Miren. La verdad está lloviendo bastante fuerte. Oigan, si pueden apreciar el ruido de mi sombrilla que tengo acá. Miren. Es una nueva aventura, señores. Del guanaco solitario al 120, miren. Bueno, continuamos grabando, señores, después a ver qué más pasa. Muy bien, ya. Bueno, señores, aquí traemos a Japo una vez más aquí con sus stripers, ¿verdad, Japo? Yes, sir. It's beautiful. It's beautiful, Japo. Yes, fighting slowly. Wow. Nice, Japo. Slow, Japo. Slow, Japo. It's beautiful. Oh, look at the hook. Get it, Japo. Get it, Japo. It's nice. Get the hook. Let me show everybody, Japo. Yes, sir. The how you get your hook. Look at this. That's beautiful. Look at it. It's just barely on. What do you want to say, Hapo? Something? Thank you, Wanako. Okay, let me have a picture with you, Hapo. Oh my God. Okay, Hapo. We have a video. Pescando en Castelley. Miren, señores, la bendición que llegó ahora. Un arco iris. Miren. Miren qué belleza. Ahí como pueden apreciar. Estamos pescando en Castelley.
Miren, señores, qué bendición. Los movimos del lugar porque la verdad no estaba picando allá arriba. Y los venimos aquí abajo ahora, al den. Miren, señores. Ahí como pueden apreciar el arco iris. Miren qué bonito. Castelec, California, pescando una vez más aquí con el guanaco solitario al 120. Miren qué bonito. Oh, es que es un solo. Miren. Ya comenzó a salir el sol. Aquí como pueden ver, acá tengo mis dos cañas. Ahí miren, está el, para cubrirlos una sombrillita. Ahí tenemos el equipo. Dos bonitas capturas de mi amigo el Japo. Miren, señores, qué belleza. Ahí está el arco iris. Si lo pueden apreciar. Y continuamos con esta pesca, señores, al 120 con el guanaco activado bajo la lluvia. Miren, señores, aquí en Castelec estamos viendo este pajarito bajo la lluvia acá, que se lo pueden apreciar. Miren, miren qué belleza de ave. Miren qué chulada. Como pueden apreciarlo, es una ave muy bonita. Miren, aquí estamos una vez más en Castell. Miren, señores, apreciando este bonito lugar. Ahí tenemos al mi amigo el Japo, que está pescando. Miren, es una tarde muy hermosa. Dejó de llover y estamos bien mojados, pero aquí seguimos. Tenemos dos capturas. Una no la pude grabar, llegué tarde con el amigo acá, pero como ustedes pueden apreciar aquí, miren, este es el lago, el lugar. Miren qué belleza. El paisaje del lugar, este lago es muy limpio, muy aseado. Para que vean, señores, aquí andamos una vez más. Damos por concluida esta pesca de este día. Acá tenemos una vez más al señor Japo. Como siempre, miren, señores, aquí está la persona estrella de Castelec, California. El amigazo Japo, Japo, let me take a picture, ladies.